Hola, queridos hermanos y hermanas, hoy es un martes lleno de bendiciones. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio de San Mateo 2, 13, 18 y nos dice esta bendita palabra. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera a Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó la cólera y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del poderoso profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamento grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra de Dios. Sí, queridos hermanos y hermanas, hoy es un tiempo para que tomemos nuestro niño, para que pensemos en tantos niños hoy, que es el Día de los Santos Inocentes. Hoy en nuestra parroquia, la Inmaculada Concepción, vamos a tener una misa de sanación. ¿Por qué? O misa por los enfermos. Porque tenemos que sanar muchas heridas, muerte de niños, abusos sexuales de niños, que no deben suceder dentro de la iglesia. Esos son los santos inocentes. Y hoy es un día para estar en solidaridad, para que vivamos en tolerancia cero, que eso no vuelva a ocurrir, porque volvemos a vivir los tiempos de Herodes. Es un tiempo para ellos. Sobre todo, vemos también que vamos a hacer una oración por los inmigrantes, ya que la Santísima Virgen María y San José tuvieron que huir a Egipto por miedo de Herodes. Cuántas amenazas que tienen nuestros niños hoy en día, cuántas amenazas que tienen sociales nuestros jóvenes. Por eso hoy es un día de oración en los santos inocentes. También recordemos que cada vez que se aborta un niño, estamos asesinando un ser inocente. Somos pro vida, defendemos la vida en todas las circunstancias, porque la vida es dada por Dios. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanos, en victoria. Mega, giga, bendición, estaremos orando por ti. Te esperamos hoy en nuestra misa de sanación, porque oraremos por ti.